aquí tenemos dos números. En el número de arriba tenemos 1, 2, 3 decenas. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 unidades. 3 decenas y 5 unidades, o 35. El segundo número tiene 2 decenas, 1, 2. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. 2 decenas y 7 unidades. Ahora lo que queremos hacer es sumar estos números. Queremos sumar 35 más 27. U otra forma de pensarlo es que queremos sumar estos bloques. Queremos sumar todos estos bloques. Así que comencemos en la posición de las unidades. Aquí tenemos 5 unidades y aquí tenemos 7 unidades. De modo que si sumamos 5 unidades más 7 unidades, ¿cuál va a ser el resultado? Vamos a tener 12 unidades. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora, podría notar un problema aquí, que si sumo 5 más 7, no podemos escribir el número 12 utilizando solamente la posición de las unidades. Solo podemos tener un dígito, no podemos tener dos dígitos aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podríamos hacer es tomar 10 de estos bloques y agruparlos como una decena, y ponerlos en la posición de las decenas. ¿De qué estoy hablando? Bueno, lo que podemos hacer es tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Podemos tomar estos 10 y agruparlos en una de estas barras. Así que hagámoslo. Los agrupamos en una de estas barras y luego ponemos esta barra en la posición de las decenas. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es tomar estos 10 y reagruparlos en la posición de las decenas. A veces a esto se le llama llevar. En lugar de escribir 10 unidades, lo escribiremos como una decena. Entonces, en lugar de escribirlo como 10, lo escribiremos como una decena. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, ahora solo tenemos 2 unidades en la posición de las unidades. Solo tenemos 2 unidades en la posición de las unidades, pero ahora tenemos una decena más en la posición de las decenas. Tenemos una decena más en la posición de las decenas. A veces a esto se le llama llevar, porque decimos 5 más 7 es 12. Escribimos 2 en la posición de las unidades y escribimos 1 en la posición de las decenas. 12 es 1, 2. Déjenme dejarlo muy claro. 5 más 7 es igual a 12. Y todo lo que hicimos fue escribir el 1 aquí. Lo escribimos en la posición de las decenas. Lo escribimos aquí arriba. Por eso parece que lo estamos llevando. Lo estamos poniendo en un lugar más alto, pero lo estamos escribiendo en la posición de las decenas. Y lo más sencillo es ponerlo aquí arriba. Pero recordemos todo lo que hicimos. Lo que hicimos fue decir, tenemos 5 más 7, que son 12, no podemos escribir un 12 en el lugar de las unidades, entonces tomemos 10 de esos 12 y reagrupémoslos como una decena. Y luego tenemos los 2 que quedan aquí. Pero una forma fácil de pensarlo es 5 más 7 es igual a 12. 1, 2. Y ahora podemos sumar en la posición de las decenas. Tenemos una decena más 3 decenas más 2 decenas. Bueno, ¿cuál es el resultado de eso? Bueno, eso es igual a 6 decenas. 1 más 3 más 2 es igual a 6. Así que hagámoslo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 decenas. 6 decenas. ¿Y qué significa eso? 1 más 3 más 2 decenas es igual a 6 decenas. 35 más 27 es igual a 62. 35 más 27 es igual a 6 decenas y 2 unidades. 62.